trabajo para los escolares muy significativa. Finalmente nos permite hacer un análisis a conciencia de dónde estamos, hacia dónde vamos. En la práctica docente, aspectos bien significativos, el hecho de que tendríamos que revisar desde nuestro hacer cotidiano en el jardín de niños lo que se realiza en relación al uso del tiempo, que tanto estamos utilizando y aprovechando el tiempo, haciéndolo efectivo para el trabajo. Un análisis más específico en relación a los enfoques de cada formativo y más específico aún el hecho de revisar el sentido de las actividades. Así es que, ¿qué nivel tienen las actividades para el aprovechamiento de los niños? Finalmente, ¿qué demanda para el control de actividad? Hay actividades con un grado de complejidad más bajo, como la memorización, y hay actividades con un grado alto de complejidad, como lo que es el aplicar, el crear, el evaluar. Finalmente, las competencias procuran que los alumnos lleguen a estos niveles altos de complejidad. Y habría que cuestionarnos si estamos llegando a este punto. Y esta evaluación, precisamente, de eso se trata. Nos hace ver cómo estamos trabajando, qué estamos realizando, hasta dónde estamos llegando en la profundización del trabajo por competencias. Es un elemento valioso. Los invito a consultarlo para analizar lo que estamos realizando en nuestro ámbito. Gracias.